Hola, 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 con todas mis chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy estábamos por aquí, estamos en un sitio que me gusta muchísimo. Se llama la Casa de la Vaca. Es el... ¡Mateo! Está súper, súper bonita, así que pues vamos a comenzar. Chicas, así se llama el sitio en el que estamos ahorita, se llama Laca. Bueno, el Café de la Vaca, este es mi favorito de favoritos. Está bien bonito, luego nos vamos a dar una vuelta por aquí para ver qué hay. Y aquí hay un plato que me gusta bastante que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Cazuelas. Huevos a la cazuela. Yo pensé que era... ¿Cómo yo le dije? Ex cácero. Sí, es la misma, ¿no es cierto? Aquí está, sí, mi hermana, su esposo, mi mami, mi hermano, mi papi, Mateo. No le gusta, no le gusta que le filmen, Dios mío. Será una hamburguesa simple. También hay sopas de esas de locro. Hay comida, todo. Platos cortos. Sí. Locro, mira, locros y sopas. Ají de carne mediano, sopa de bolas de verde, loco criollo, loco especial. ¿De la vaca? ¿Estará bien la cazuela en término medio que está llena de los huevos suave o viejo? Nata de eso. Café de chocolate. Un poquito de queso. Bueno, aquí está el desayuno y hay jugo de mora, jugo de tomate de árbol, que esa fruta no hay allá, no hay allá. Maracuyá tampoco hay, naranjilla, tomate de árbol, mora, coco y ahí está el pan. Estos son los bizcochos y estos son los cachos. Sí, mijo, eso es nata. Esto es nata, que es la cuando la leche se hace bien caliente y luego se enfría, queda esto, que es la nata. Es riquísimo. Y esta es la mermelada. Rico, rico, rico. Gracias. Estaría para pedir un quesito. Cuidado, mami, Mateo. Mateo está a un lado. Yo en leche. Dice que tanto de café, que tanto de leche, ¿verdad? Sí, está bien, gracias. Gracias. Encantado, prefiero el café más. Bueno, miren ahí. Esta es la cazuela vegetariana, huevos. Pero vegetales, leche de vaca recién ordeñada, se ve así porque está recién ordeñada, espumosa, queso y esta es la otra. Ahí, mi amor, esta es la nata. Miren, ahí está. Y bueno, ahora sí, a comer. Buen provecho. Buen provecho, provecho, provecho. A ver, apúrate. Coco, coco. Que Mateo se va a ir a hacer en la polea. Ahí está. A ver.
polea. La polea. Polea. La polea. La polea. Ajá, no, la tara, viste, es otra cosa. Oh, ya. ¡Apura! Te sostienes bien. ¿Qué hago? No se irá a golpear el bumpies ahí. Ahí va. ¡Y apure! ¡Ay! ¡Uy! Ya solo cógele, cógele. Ay, mi ñaña parece niñita ahí nomás. Así es, por afuera tiene una lagunita y ahí están los patos. Ya vieron los patitos por ahí y vean, está súper bonito. Y aquí también siembran cosas la parte de allá, Mateo, mi hermano. Y ahorita nos vamos para un sitio donde venden muchas cosas artesanales. Es como abrigos, ponchos, así los decimos nosotros también. Y hay muchas, muchas cosas bien bonitas. Así también hay manillitas y me están lanzando piedras. Hay manillitas, hay muchas cosas bien bonitas ahí. Entonces nos vamos para allá todos. A ver qué más puedo mostrarles de aquí. Que es bien bonito por aquí. Todo es bien cultural, artesanías, todo hecho con las manos. Es la tradición de aquí. Yo creo que en muchos países latinoamericanos hacen eso, entonces. Allá vamos. ¿Dónde pone la leña? ¿Dónde pone? Primero pone la leña, la enciende y luego ya cuando tiene el carbón, ya cuando está y baja la temperatura, le pone a un lado todo el carbón. Ya. O sea, el carbón o la leña está ahorita ahí. ¿Y cómo saben ustedes cómo está la temperatura o qué temperatura está? ¿O solo ya el, tacto como que? Solamente con la mano. Es que no sé, yo he probado muchos bizcochos de aquí, pero es que estos son riquísimos. Sí, es que estos... Pero todos dicen que son horno a leña. Y no sé, estos por más que les guarde uno, siguen, o sea, súper ricos, bien, bien ricos.